Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Andalucía para descubrir todo lo que ofrece la interesante localidad de Almonte. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las poblaciones más bellas de la provincia de Huelva. Asentada sobre otra población de origen romano, Almonte es una de las localidades más destacadas de Huelva. Sus intereses turísticos hablan por sí solos, ya que algunas de las mayores joyas onubenses que más atraen a los turistas están en esta población y sus alrededores. La peculiar aldea del Rocío, lugar donde se celebra la peregrinación mariana más multitudinaria del mundo, o la espectacular playa de Matalascañas, rodeada por completo del Parque Nacional de Doñana, son solo la punta del iceberg. ¿No conoces Almonte? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a esta joya natural de España. La ruta por Almonte comienza visitando el Parque Alcalde Mojarro de la localidad. Ubicado al norte de su casco histórico, se trata de un precioso parque presidido por un estanque enorme lleno de patos. Muy bien cuidado, esta zona verde de Almonte presenta además de una diversa y cuidada vegetación, zonas de juego para niños, zonas para sentarse o merendar y un kiosco. No te pierdas su exposición de bonsáis o su auditorio. Uno de los museos más interesantes de Almonte es el Museo del Vino, ubicado en el interior de un conjunto bodeguero de finales del siglo XIX recientemente recuperado de forma respetuosa y eficiente, dotándolo de contenido y atractivo a través de una intervención arquitectónica que combina tradición y modernidad. Ofrece la posibilidad de hacer una ruta interpretativa a través de la antigua bodega y descubrir los secretos que en ella se esconden. La ermita del Santo Cristo, situada en la plaza homónima, fue conocida antiguamente como Ermita de San Sebastián, un edificio datado del siglo XV que se dedica a la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz. La capilla cuenta con dos naves paralelas que se muestran separadas por una arquería central de tres arcos apuntados, estando la imagen del Santo Cristo en el altar mayor. La ermita además se levanta sobre una amplia escalinata y tiene su puerta de entrada en uno de sus laterales. En la céntrica Plaza de la Virgen del Rocío, una plaza llena de árboles y blancos edificios, se alza la hermosa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que destaca por la blancura de su fachada. Un templo con más de 400 años de historia, de estilo mudéjar y planta basilical con tres naves, en el que destaca la capilla bautismal, con una pila fachada del año 1500. Este templo tiene el privilegio de acoger cada 7 años a la Virgen del Rocío, tradición arraigada en Almonte desde 1949 y en la que permanece en los siguientes 9 meses. El encanto de las calles peatonales de Almonte y sus casitas blancas te acompañará mientras contemplas su bello ayuntamiento, datado del siglo XVI y uno de los edificios más destacados de la población. Anteriormente, Casa del Cabildo es un edificio de tres plantas que luce en su fachada los escudos de los duques de Medina Sidonia. Visitable los días laborales, fue restaurado en 1997 incorporando una serie de azulejería artística. Otro museo de gran interés se ubica en un antiguo molino de aceite conocido como Molino de Cepeda, datado del siglo XVIII. El Museo de la Villa es un museo etnográfico en el que se pueden conocer las costumbres y las tradiciones de este municipio y su relación con el bello entorno natural que lo rodea. Por supuesto, no puede faltar una amplia muestra de la fiesta de la Romería del Rocío. Cuenta con distintas exposiciones de gran interés. Hacia el sur del municipio se llega hasta el monumento a la Saca de las Yeguas. Esta es una de las muchas tradiciones populares de Almonte. Pasada la Romería del Rocío, los ganaderos marismeños acuden a la marisma de Doñana en busca de sus yeguas y potros para llevarlas hasta el monte. Una actividad que se realiza cada 26 de junio, una fecha especial para el calendario almonteño y onubense. A cada grupo de yeguas y potros, llamados tropa, se le corta la crin y la cola, se les marca y posteriormente son vendidos o devueltos a su lugar de origen, la marisma. Nos desplazamos unos kilómetros hacia el suroeste para llegar al poblado abandonado de los Cabezudos. Este núcleo fue despoblándose desde los años 40 hasta que en los 80 no quedó nadie viviendo allí. Aún se puede visitar este pueblo, donde encontrará su iglesia, su escuela, la casa grande donde incluso llegó a alojarse la reina Sofía con sus infantas, o varias casas de antiguos pobladores. Un lugar perfecto para los amantes de la fotografía.
Uno de los grandes atractivos de esta zona de Almonte es el curioso Palacio del Acebrón, una antigua y exótica casa-palacio construida en la segunda mitad del siglo XX que posteriormente ha sido adecuada como centro de visitantes del Parque Nacional de Doñana. En el interior se puede ver la exposición permanente Doñana y el Hombre, en la que se muestra la relación que han mantenido los lugareños con su medio natural. Se puede ver cómo eran sus chozas o viviendas, la organización jerárquica de las familias y cómo era la vida en las marismas. El palacio se localiza en el tramo medio bajo del arroyo de la Rocina, desde donde nace un sendero que conduce a un espectacular bosque muy bien conservado, junto al charco homónimo, uno de los muchos lagos de la zona que se caracteriza por estar secos en verano y llenos de agua en invierno. Junto a la aldea del Rocío, en el curso bajo del arroyo homónimo, se ubica el centro de visitantes de la Rocina, que sirve además como punto de partida para el interesante sendero que recorre parte de su cauce. La Rocina representa el principal aporte de aguas que llega a la marisma. Contiene un medio natural muy rico, con una tupida red de pequeños afluentes. Se compone de un mosaico de distintos paisajes, desde pinares, helechales, brezales, zarzales o carrizales, hasta la vegetación típica del Monte Blanco, integrado principalmente por jaguarzo y matorral aromático como lavanda, romero o tomillo. Además, el centro de visitantes muestra la fauna presente en ellas, donde abundan las aves migratorias y acuáticas como el ánsar común, el llamativo calamón o la amenazada garcilla cangrejera. Se llega así hasta la aldea del Rocío. Sin lugar a dudas, lo más llamativo e importante que ver aquí es la majestuosa ermita del Rocío, monumento que reúne a su alrededor a un mayor número de visitantes. Tener la oportunidad de conocer este espacio sin el enorme bullicio que tiene lugar durante la romería que se celebra durante el fin de semana del lunes de Pentecostés puede llegar a ser un lujo. De puro estilo andaluz, guarda con mucho celo en su interior a la imagen venerada de la Virgen del Rocío, conocida popularmente como la Blanca Paloma. No pierdas la ocasión de entrar en esta ermita y contemplar su bello interior, donde impresiona su retablo barroco del siglo XIII. La romería del Rocío es un acontecimiento que llega a albergar a más de 1 millón de habitantes en la aldea. Hasta esta ermita se acercan peregrinos y creyentes, personas que aspiran a vivir el fervor que la reina de las marismas irradia hacia los que se acercan a esta celebración, que tiene su epicentro en la madrugada del lunes de Pentecostés y que comienza con el popularmente conocido Salto de la Reja, una fiesta que se prolonga por varios días, con misas y procesiones de todas las hermandades. En las jornadas previas, conocidas como Hacer el Camino, los rocieros se desplazan desde sus localidades en carretas tiradas por caballos o tractores, cantando y festejando, algo que también ocurre con el camino de vuelta. Antes de entrar en la aldea está el Puente del Ajolí o Puente del Rey, lugar en el cual se canta al paso de los impecados durante las romerías. Sobre la calzada de este puente se puede observar diversas placas que recuerdan los nombres de las hermandades rocieras, antiguas agrupaciones que participan de las romerías que históricamente se ocupan de difundir la devoción a la Virgen. Una de las cosas que más llama la atención de la aldea es que su entramado de calles está cubierto de albero. Esto está pensado para los numerosos carruajes y jinetes montados a caballo. No pierdas la ocasión de pasear entre las calles que te trasladan a un poblado del lejano oeste caracterizado de polvorientas calles y casas típicas de la aldea con porches en la entrada y amarraderos donde atar los caballos. Paseando entre dichas calles de albero irás descubriendo las sedes o casas de las diferentes hermandades rocieras, actualmente más de 120. Otro de los lugares que ver en el Rocío es la Plaza del Acebuchal. En esta coqueta plaza podrás encontrar numerosos acebuches con varios siglos de antigüedad, algunos de hasta 600 años y un enorme tamaño y grosor en ramas y raíces. Los acebuches no son otra cosa que olivos silvestres en los que crece un fruto llamado acebuchina y de los cuales se extrae un excelente aceite vegetal. A escasos metros del santuario se encuentra el Paseo Marismeño, el cual invita a una agradable caminata frente al Charco de la Boca. Se trata de una marisma donde es habitual avistar aves zancudas y caballos salvajes. Aquí tienes un fantástico mirador de la marisma, desde donde disfrutarás de unas vistas envidiables cuando la marisma se llena de agua de lluvia. Nos dirigimos más al sur hasta llegar al centro de recepción del acebuche, lugar donde parten las visitas al Parque Nacional de Doñana en vehículos todoterreno acompañados de guías en un recorrido de más de 70 kilómetros que discurre a través de los distintos ecosistemas del parque, dunas móviles, marismas y matorral. Además, el centro de recepción dispone de servicio de información al visitante, pantalla con imágenes en directo del lince ibérico, sala de audiovisuales y senderos peatonales.
La riqueza natural que envuelve la provincia de Huelva es única en España. El Parque Nacional de Doñana es, ante todo, reconocido por la gran extensión de sus marismas, que en invierno acoge un alto número de aves acuáticas. La proximidad del punto de encuentro entre el Atlántico y el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar hacen que Doñana esté en un lugar privilegiado para las más de 300 especies de aves, tanto europeas como africanas, que la eligen. Se trata de la mayor reserva ecológica de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994. La flora y fauna son protagonistas absolutas, con una extraordinaria riqueza natural de aves, peces o reptiles. Un espacio que cuenta con 35 kilómetros de costa totalmente virgen donde se concentran dunas móviles y el principal ecosistema del parque, la marisma. Son muchos los senderos que se pueden recorrer libremente en Doñana, sin olvidar que se está en un entorno totalmente protegido. Si quieres saber mucho más sobre el Parque Nacional de Doñana, ya está disponible en el canal su guía más completa. En el extremo sur del parque se puede ver el Palacio de las Marismillas. Muy cerca de la desembocadura del río Guadalquivir, esta casa-palacio de finales del siglo XIX y estilo colonial pasó a ser parte del patrimonio del Estado a partir de los primeros años de la década de 1990 y ha sido utilizado en varias ocasiones para uso protocolario, habiendo recibido a notables personalidades, entre ellas presidentes de España y otros políticos extranjeros. Las playas de la zona son simplemente espectaculares. La más cercana al palacio que acabamos de ver es la playa del Inglesito. Caminar hasta esta playa desde el núcleo de Matalascañes es una experiencia única. Un ejemplo de las playas de esta parte de la provincia de Huelva, muy extensas, amplias y de arena fina. Desde la desembocadura del río Guadiana hasta la del Guadalquivir se mandó a construir durante el reinado de Felipe II las Torres Almenaras de Huelva, una cadena de fortificaciones situadas prácticamente a la orilla del mar. El mayor número se edificaron entre 1577 y 1630. En este maravilloso entorno se pueden ver la Torre de San Jacinto, la Torre Zalabar o la Torre Carbonera. Cada una presenta un estado desigual de conservación, aunque todas eran parecidas, de planta cilíndrica. En cuestión de playas, la reina del monte es la playa de Matalascañas. Se trata de una ensenada absolutamente paradisíaca rodeada por el Parque Nacional. Este núcleo costero cuenta además con numerosos servicios y hoteles, campo de golf y un largo carril bici. Su arena blanca es una de las características más señaladas. Una playa muy familiar, con un espléndido paseo marítimo y que se caracteriza por la presencia de otra torre almenara, en este caso la Torre de la Higuera, conocida coloquialmente como la Peña o la Piedra. Otra fantástica playa que ver es la enorme Playa de Castilla, la playa más larga de la península ibérica. 20 kilómetros de costa de acantilados abruptos e inmensas dimensiones sin urbanizar, una extensa y sorprendente playa rústica, casi virgen y a la que solo se puede acceder por determinados puntos señalizados. Un lugar idóneo para disfrutar del entorno con sus impresionantes médanos, acantilados formados por dunas en las que simplemente el camino para llegar ya es todo un lujo. La Laguna del Jaral es un gran claro en un bosque de pinos. Un sendero que requiere de un esfuerzo considerable ya que discurre por terrenos arenosos con desnivel. Sin embargo, el atractivo del paisaje de contrastes lo compensa con creces. Se avanza entre pinares plantados a mediados del siglo pasado para impedir el avance del Médano del Asperillo, un impresionante frente dunar que, elevado a modo de acantilado, asoma al Océano Atlántico. El trayecto permite disfrutar de la duna y su acantilado, declarado de alto valor ecológico y geológico, Monumento Natural de Andalucía. El mejor sitio para disfrutar de dunas fijas y una playa de arena blanca es sin duda la playa de Cuesta Maneli, un auténtico tesoro escondido en pleno parque de Doñana que bien merece la pena ser visitado. Un sendero de un kilómetro lleva hasta una paradisíaca playa salvaje de arena dorada donde poder disfrutar de todo tipo de fauna y flora. Y acabamos la visita al monte también en la costa visitando la Torre del Río del Oro. Se trata de una torre almenara declarada bien de interés cultural que emerge desde la arena en la línea de costa. Del siglo XVI y construida para evitar los ataques de los piratas berberiscos, hoy día solo quedan unos restos que aportan a la maravillosa playa que la rodea un encanto histórico muy particular. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la bella ciudad de Almonte, epicentro del fervor y de la naturaleza de la provincia de Huelva.